¡Acción, legionario! ¡Alto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Derecha! ¡Ar! Vamos a ver. ¡Esa derecha no! ¡Esa derecha no! ¡La otra derecha! ¡Al revés que está ahí! ¡Ar! Vamos a ver. ¡Ponero mirando para acá, para mí! ¡Ar! Ahí, muy bien. Y ahora, mirando al público. ¡Ar! ¡No te enteras! ¡Por la dos pelotas! ¡Dime, mi capitán, dime! ¡Mirando al público, pero girarse entero! ¡Hacer lo que os dé la gana! ¡Ahora! ¡Atención, legionario! ¡Vamos a pasar revista! ¡Soldado Pelota! ¡Presente, mi capitán! Muy bien. ¿Dónde juró usted bandera? En Ronda, mi capitán. ¿En Ronda? Con el capitán Rodríguez, ese es muy amigo mío. Pues lo siento mucho, capitán, porque el capitán Rodríguez se ha morido. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Fue en acto de guerra? No, mi capitán, fue muerte natural. Le pegaron 28 tiros. ¿Entonces? ¡Fue en acto de guerra! ¡Que no, mi capitán! ¡Que fue muerte natural! ¡Le pegaron 28 tiros! ¡Natural que se muera! ¡Qué gracioso! ¡Déjate quieto! ¡Firme! ¡Barriga afuera! ¡Ahí, mirando al frente! ¡El otro! ¡Soldado Derby! ¡Soldado Derby! ¡Soldado Derby! ¡Presente! ¿Qué pasa? ¿Que no me había escuchado? ¡Ay, no me chille, mi capitán, que me ha asustado! ¿Un legionario de verdad no tiene miedo ni sabe lo que es el peligro? Pues yo sí lo sé. Lo sé yo y lo sabe toda la brigada. ¡Que peligro es un pueblo de Granada! ¡Qué gracioso, qué gracioso! Ah. ¡Qué gracioso! ¡Venga ahí, firme! ¡Mirando al frente! ¡Barriga afuera, barbilla arriba! Así me gusta. ¡Soldado Poti! ¡Presente, mi capitán! ¿Dónde hizo usted la mili? En Melilla. Parece que lo estoy viendo. Con toda aquella reja y todos los negritos enganchados. ¿Y por qué no saltaba? Porque no se salta la reja hasta que no llega sin pecado. ¡Qué gracioso es! ¡Qué gracioso, verdad, pelota! ¡Qué gracioso es! ¡No, hombre, capitán! ¡Qué gracioso es! ¿Por qué me pega a mí siempre, viejo? ¡Te pego a ti porque aquí me pilla muleo! ¡No veas! ¡Firme! ¡Soldado Clavijo! ¡Presente, mi capitán! ¡Soldado Benítez! ¡Soldado Benítez! Tuve otra vez falta el mudo. Al final voy a tener que enfadarme. ¡No, mi capitán! ¡Si está aquí! ¡No vaya usted a arrestarle! ¡Pues yo no lo veo! ¡Y mira si me da coraje! ¡Claro! ¡No lo ve! ¡Porque viene el tío de camuflaje! ¡Qué gracioso soy! ¡Qué gracioso soy! ¡Ven para acá, ponte aquí! ¡Vive! ¡Cuidado! ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¡Esto es un seísmo! ¡Todo el mundo, cuidado! Pues yo no noto nada. ¡Ni yo! ¡Ay, perdón! ¡Que el móvil que me lo deja un vibrador! ¡Digo que tiene mucho miedo y muy poca vergüenza! ¡No diga eso, mi capitán! ¡Que nosotros somos muy valientes, en verdad! Nosotros hemos hecho misiones en Afganistán, Pakistán, Turquistán y Sopistán. Además, capitán, la gente nos conoce y nos admira. Y nos gritan, ¡valiente! ¡Valiente! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Qué bonito eres, hijo! ¡Qué bonito eres, hijo! ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, vale, es verdad. Nos dicen valiente nada más. Muchos se creen que el tercio nada más que para desfilar y fumar porro. Esto es una injusticia. ¿Que en el tercio le fuman porro? Primera noticia. Además, a los legionarios no hay nada que nos amedrente. No. Somos los más valientes del mundo. ¡Suque hay una bomba!
hablando de bomba ni bomba, vamos. Upo, ¿no te quieres tú creer que yo creía que habían dejado ahí una mina? ¿Pero qué está hablando? ¡Dios, un mojón de la cabra, Pamplina! ¡Millonario, por, por más! Oh. ¡Uy, qué suerte! Me he encontrado una trufa de chocolate, ¡qué cosa más buena! ¿Qué está hablando? ¡Que es un mojón de la cabra, colega! ¿Qué pasa ahí? Toma, mi capitán, un regalo. Hombre, chocolate, gracias, soldado. ¡Oh, qué cosa más mala! ¿Esto qué es? ¿Derrute? ¡No! ¿De Estepa? ¡No! ¡Estepa dice! Bueno, ya está. ¡De Gorriaga! No, mi capitán, es de cabra. ¿De cabra? Bonito pueblo de Córdoba. Mi capitán, mi capitán. ¿Me da usted permiso para detallarme? Que a este paso al final me toca otra vez chupamanto. Pero si estamos en carnavales, ¿ya están tallando? Ya ves, no te digo yo que dentro de nada vienen los tres reyes magos aquí con el bombo disfrazado acá y vestido de nazareno. Ya ves. ¿Me lo va a decir a mí? Si este año han cogido mi cofradía los personajes del misterio, han dejado al Cristo en la capilla y mañana se vienen para acá con un cuarteto. Pues a mí nada más que me gusta una cofradía. ¿Qué queréis que os diga? ¿Seguro, seguro? ¿Qué entiendan? No, la pollinica. Oh. Bueno. Bueno, bueno, pero es una procesión y a mí como me gustan las procesiones... ¿A ti te gustan las procesiones? ¡A mí también, mi capitán! ¡A mí también! ¡Ah! Oh, ¡que sí! Oye, ¡vale, vale! ¡Que ya! ¡Yo soy de los verdes! ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, de los morados. Vamos, ¿de qué quedamos? De lo que usted sea, mi capitán. Bueno, da igual, da igual. ¡A mí me gusta la feria! ¡A mí también, mi capitán! ¡Me gusta la feria! ¡Me encanta, me encanta! ¡El viñito de Alaulín! ¡Ole! ¡El Cartoá! ¡Ole! ¡Oy, oy, oy! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Me gusta todo, mi capitán! ¡Y a mí me gustan los carnavales! ¿Los carnavales? ¡A mí también, mi capitán! ¡Me encanta! ¡Ay, ay, ay! ¡Me encanta, no me pega! ¡No me pega! ¡A mí me gustan los carnavales! ¡Yo soy comparsista! ¡Mira, mira! ¡Pese! 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 ¡Ole, ole! ¡Pedazo de octavilla, chiquillo! ¿Qué dice de octavilla? ¡Esto es que le aprieta mucho los cartoncillos! Y a mí me gusta el Málaga. ¿El Málaga? ¡Yo también! ¡Yo soy socio número uno! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Cómo está hoy? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Frente, Boquerón, Boquerón, Boquerón! ¡Frente, Boquerón, Boquerón, Boquerón! ¡Yo también soy de la Dulino! ¡La Dulino! ¿Cómo? ¿Cómo? Que el Málaga sea lo mismo que tenemos, que ganó 3-0 al Getafe el viernes. ¿Y tú eres del Barcelona? ¡Ven para acá, pelota! ¡Oh, gente, ya te puedes ir! ¡Soy el Barça! ¡Pica el Barça! ¡Pica el Barça! ¡Pica el Barça! ¡Venga, venga, venga, venga el Barça! ¿Pica el qué? ¡Vizca Leticia Sabater! ¡Ah! Bueno, bueno, está bien, está bien. Vámonos. Legionario, legionario. Un, dos, tres. Legionario, legionario, termina ya la parodia. Legionario, legionario, que no tenemos que ir. Esperarse sentadito, que ahora viene un cumplecito, ahora luego otro cumplecito. ¡Ay! ¡Y
y al final mi popurrí. Mira, soldado, soldado, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, soldado? De Churriana para acá, con tanta redonda, nos hemos mareado. Anda, ponete aquí. Ven para acá. Ahí, quieto, mirando al público. Firme. ¿Qué se dice? Señor, sí, sí, señor. Señor. Más fuerte. Sí, sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, sí, señor. Sí. Así me gusta. Sí. Callado, pelota. Ah, ya estoy callado. ¡Que te calles! ¡Ya! ¡Que te calles! ¡Ya! ¡Que te calles! ¡Que te calles! Oh. ¡Que te calles! ¿Ya? ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Por no me ha traído el mechero! ¿Cómo? ¡Uno legionario sin fuego! ¡El legionario simple tiene que llevar fuego! ¡Que se entere! Oh. ¡Y tabaco para el teatro! ¿Qué os queréis? ¿Vale? Sí, bien, capitán. Así me gusta. Esto es. A paso cumple. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Paso. Paso. Atento, corneta. Toque cumple. ¡Ay! ¡Ay, si yo fuera más guapo! ¡Ay, si yo fuera más guapo! ¡Ay, si yo fuera más guapo! No sería cuartetero. Yo maría comparsista, porque así ganaba dinero. Con paso doble fino y cumple muy inteligente. Con tantos figuritas esto parece un belén viviente. Le cantaría piropos bonitos a mi mujer. Malagueña, malagueña, más guapa no puede ser. Pero ¿qué digo yo? Que ahora tengo la duda de la mujer malagueña. Si todas son tan guapas, ¿de dónde es la Carmen Avenza? Si alguien te quiere robar, a mí dale yo. Si alguien te quiere asaltar, a mí dale yo. Si ve que en peligro está, a mí dale yo. Y no tiene a quien llamar, a mí dale yo. Legionario a luchar, legionario a morir. Si el que tome toca a mí. Yo me echa una novia, un bombonazo con 20 años. Novia como se liga, vestidito de legionario. Soy un truán mujeriego, seductor, limón y canalla. Pero tengo un problema, ¿quién es el guapo que da la talla? Me compré una pastilla, que son en Obama. La puse en la comida y la invité a cenar. ¿Po te quieres creer de que no hubo manera pa' que aquello se espabile? Pero qué derechito que me quedaron los flamenquines. Si alguien te quiere robar, mírale yo. Si alguien te quiere asaltar, mírale yo. Si ve que es peligro está, mírale yo. Si no tiene a quien llamar, mírale yo. Legionario a luchar, legionario a morir. Si es que todo me toca a mí. ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Ay, qué campeón con tanta maravilla!
¡Atención, legionario! ¡Firme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Atento, corneta! ¡Atento, corneta! ¡Toque popurrí! ¡Ar! Comienza el popo y comienza con el himno porque las quiana hoy ya nos vamos a ir. Y para himno, el himno español que mude carnaval con su taratachín. ¿Qué me gusta? Ve a mi legionario desfilando por la Alameda. Qué orgulloso soy de ver a mi legionario desfilando por calle Radio. Porque desfilar, desfilan como ninguna. Desfila como ninguna, pero tú te sales en la tribuna. Yo soy capillita porque un día mi papá fue a apuntarme de hermano en la Piedad. Y de chico me decía siempre así: Pito, 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 un pasito a la derecha. Pito, 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 posturita de postureo capillero. ¡Ar! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo viene la Virgen? Al rostillo de tejadillo no le han cogido ni un dobladillo. Y la saya es de aplique. Eso no está bordado. Y llevan el paso a paso cambiado. Y la marcha que suena, yo la sé, yo la sé, yo la sé. ¿Pero cuál es? ¡Soleada, mi 2 euros! ¡No! La saeta, a mi tecillo de Sky en mi calle cafetería. ¡No! No. Penitencia y limón cascarúo. No. ¡No! La madrugada en Alcina Grae. No. Bueno, da igual. Si es que no saben tocar. ¿Y lo ancho que trae el pollero? ¿Quién lo ha vestido? ¡Miguel Ciego! Y la cera no viene derecha. Este trono es de vergüenza. Que suspendan la procesión. ¡Que imita el hermano mayor! Y dijo una voz popular: ¡Que está hablando Pamplina! ¡Si esto es el entierro de la sardina! ¡Vamos ahí! Cuando fuimos de maniobra a lo alto de la Maroma, era un día 15 de agosto, 50 grados y no había sombra. 150 tíos cargados de bulto y fusil al hombro, pasamos allí más calor que un faraón descargando corro. Llegamos en formación, todos escocidos y sudando a chorro. A ver quién tiene un papelillo, que quiero liarme. 150 tíos, por ninguno había traído. Nos dijo el capitán que antes que dieran las 7 iba a tocar retreta y que allí no había retrete. 150 tíos, todos escocidos, todos guarnidos, todos enmayados y con palomino. 150 tíos en una quechua todos metidos. Antes de tocar retreta ya estábamos todos acostados y no olvidaremos la vida aquel aroma tan concentrado. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que aquello fue pa' peor, porque alguno se fue de vareta y no vea la que lió. Un 15 de agosto, en una quechua, en lo alto un monte, 150 tíos, o ninguno había sido. Sabía quién era aquel legionario estreñido y temerario que aquella noche arrió. Nadie sabía su nombre, pero alguno suponía que se comió coliflores a juzgar por el olor. No fue un hueso muy fuerte, fue uno de esos que no suena, pero le no ve así.
que se llama Vicente. Y